Por primera vez en la historia, las ciudades fronterizas de Nuevo Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas, realizaron un festejo en el que se vincularon actividades deportivas en ambos lados del Río Bravo. Se trató del Festival Río Fest 2011, en el que se llevaron a cabo las carreras de kayak y canotaje, donde participaron más de 70 competidores provenientes de países como Sudáfrica, Alemania, Estados Unidos, Canadá y México, quienes por primera vez conocieron las aguas del también llamado Río Grande. No, nosotros somos competidores internacionales, que viajamos así a competir. Hemos competido en la regata del río Nazas y nos invitaron a competir en esta regata. Y es un evento, no lo conocemos el río, ¿verdad? Es la primera vez que nosotros venimos. La carrera internacional de kayaks y canotaje en el río Bravo arrancó en el puente internacional Solidaridad Colombia, y los participantes recorrieron 53 kilómetros a lo largo de este cauce natural. Pues vengo de Saltillo, Coahuila, y pues es la primera vez que participo aquí en este evento. Esta actividad se realiza con el objetivo de promover el cuidado al medio ambiente y dar a conocer que el río Bravo es navegable para la práctica del deporte, como lo es el canotaje. Nuestro principal objetivo es que la gente vea que el río pues es parte de la vida de la ciudad y que hay que cuidarlo básicamente, ¿no? O sea, que hay que buscar tener que esté limpio, cada vez tratar de purificar más el agua, porque de eso vivimos. O sea, las dos comunidades, tanto Laredo como Nuevo Laredo, sin el río Bravo no pudiéramos existir. Los corredores participaron en diferentes categorías, compitiendo por un premio de más de $4,000 en efectivo. Los primeros deportistas en llegar a la meta expresaron emoción de haber participado en esta carrera histórica. Felices porque pues llegamos en primero a pesar de lo que nos pasó en el bote, pero contentos, cansados y muy felices. Nos sentimos bien, ¿verdad? Sí, pues somos los primeros en llegar. Primer lugar y no, estuvo pesado. Mientras los espectadores esperaban la llegada de los participantes, disfrutaron de actividades culturales, deportivas y una verbena popular a la orilla del río Bravo, que se realizó en ambos lados. Desde México para Berea Visión, Pedro García.